se va a realizar un congreso nacional que tiene la particularidad de que estamos cumpliendo 15 años y bueno, es un momento muy especial para nuestro espacio, ya que de parte de la sociedad y como un reconocimiento a nuestra fuerza y sobre todo a Lilita Carrió, que es la conductora de la coalición cívica ARI, porque obviamente Lilita siempre ha tenido una conducta, más allá de las críticas que ha recibido en su momento, pero siempre ha tenido una conducta de manejarse en la misma senda y bajo el lema de no robar, no mentir y no utilizar a los pobres. Creo que eso ha dado su fruto y bueno, hoy que estamos dentro de un frente como es Cambiemos, nuestro espacio y sobre todo Lilita es un poco la garante de esas cualidades dentro de este frente y la que le da esa impronta a este nuevo espacio. Así que lo que queremos hacer es invitar a todos aquellos simpatizantes de la ciudad de Salto, si nos quieren acompañar, estamos organizando el viaje, vamos a ver si vamos con una combi, y que se comuniquen de alguna manera a través del Facebook, nuestra página, para anotarse y viajar el sábado a este congreso. Están todos invitados, se va a salir a la mañana y se va a ir a la tardecita. El cierre obviamente va a ser con las palabras de Elisa Carrió. Hay mucha gente de Cambiemos invitado, e inclusive está invitada la figura del presidente de la Nación. No sabemos si va a asistir por cuestiones de agenda, pero es muy probable de que Mauricio Macri también esté presente en este congreso como apoyo y por los festejos de los 15 años. Vos hablaste de lo de no robar y demás. Hubo una campaña que ustedes estuvieron realizando, ¿no es cierto? Sí, también. Gracias por venir y también queríamos aprovechar para agradecerle a la gente que colaboró en esta campaña, que prestó su firma. Gracias a eso, hoy tenemos la alegría de saber que se está tratando, entró en la agenda del Congreso y hoy se está tratando en la Cámara la ley de extinción de dominio. Es un paso muy importante para poder recuperar lo robado. Agradecerle a la gente que prestó su colaboración, que se preocupó y que bueno, todavía seguimos juntando firmas para la otra ley, porque tenemos que, incluso todavía no tenemos la seguridad de que la ley de extinción de dominio salga. Hoy se va a tratar, pero tenemos que forzar a nuestras cámaras para que los diputados y senadores saquen estas leyes para poder recuperar. Y bueno, así surge que ahora estamos impulsando, por ejemplo, nos solicitaron en Inés Indar el nombramiento del doctor Omar Perrone en alguna entidad, algún lugar de la localidad, por todo lo que hizo este médico allí. Y bueno, justamente estamos por elevar un proyecto, aún no tenemos bien definido hacia qué se le pondría, pero que creemos que el reconocimiento es válido y lo vamos a impulsar desde nuestro espacio. Por otro lado, también hay otro proyecto que se viene, se ha detectado su necesidad, que es el de identificar precisamente las parcelas en las localidades. Si bien es cierto que llegamos a una localidad y basta preguntar por el nombre de la persona, la podemos encontrar, lo mismo pasa con los correos, pero por ahí no es fácil cuando hay que hacer determinados trámites y llenar determinados formularios en donde se requiere que se sea preciso, porque por ahí muchas veces colocar el nombre de una calle sin número, como es lo que sucede hoy en día, hace que complete un espacio dentro de ese formulario que después al venir otra persona y querer llenarlo y lo completa con el mismo nombre y con el sin número es como si vivieran en el mismo domicilio. Entonces de esa manera actúa, bloquea en algunos sistemas, especialmente en la ANSES se ha detectado eso. Y bueno, creemos que una de las maneras es que se haga una identificación de parcela sin cargo para el propietario, pero que las parcelas ya tengan el número correspondiente en cada calle, y de esa manera se evitaría ese problema. Toda la población, especialmente de las localidades, contaría con un domicilio preciso, con número y todo.